set my heart afire. Dan is het kwestie van je mondmasker nog goed aan te doen. Amigos, sé que estoy un poco desaparecido por aquí, pero nada, estoy bien, tengo salud, sigo siendo igual de sexy y nada, gracias por preguntar. No me ha preguntado nadie, pero bueno. Hoy es sábado, es un día en el que no suelo hacer nada, aparte de estar en el sofá así, totalmente desmayado. Pero venga va, voy a hacer directo, de GTA. Así que si quieres venir a verme, ya sabes dónde estoy. Os acabo de subir un nuevo vídeo, muy pero que muy pepino, un nuevo CSI, esta vez a una estafa piramidal que ha intentado estafar a algunos de mis suscriptores. Os lo dejo deslizando hacia arriba. Me termino mi gazpachito, os comento también que esta semana intentaré grabar una nueva receta de cocina puta madre. No sé cuándo la subiré, pero la idea es subirla al canal principal. Quiero trasladar la sección de cocina puta madre al canal principal. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Disfrutas del sofá, verdad? Hola mía, sí. No me chupes el gazpacho. Vale, entonces este es un poco el percal. Ahora cuando les dé la orden para comer, vais a ver cómo comen, cómo tienen que hacer. Tienen que utilizar mucho más el coco y la lengua. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando porque quieres comer ya? Sí, siéntate. ¿Sit? ¿Sit? Vale, no me des la pata, no te la he pedido. Venga, a comer. A comer. ¿Veis? Empiezan por un lado. Van usando la lengua. Van usando la lengua, perdonad, que no sé hablar. Miran el plato y dicen, vale, ok, ahora me toca comer de este lado. Vamos, que no es ir a saco como con uno de estos y atragantarse y no masticar. Mientras van mirando dónde van a comer después, van masticando lo que tienen en la boca, etc. ¡Buenos días! Alguien me han troleado con un bug de Instagram, es súper loco la verdad. Resulta que si tú vas a tu perfil, lo editas y en el nombre del perfil, ojo, no el nombre de la cuenta, sino el nombre del perfil, pones el arroba de la persona a la que quieres trolear y le das a guardar, luego pones una frase, un insulto, lo que tú quieras, le das a guardar de nuevo y a esa persona se le cambia el nombre por el insulto, por lo que, bueno, hayas puesto, por la frase que hayas puesto. Súper loco, a ver si lo arreglan rápido porque no puedo cambiar mi nombre además. Algún hijo de puta me ha puesto la casito morenito y ahora no puedo cambiarlo. Me pone que no puedo cambiarlo, que tengo que estar 12 días con ese nombre. No sé quién habrá sido, pero como te pille, te reviento, hijo de puta. Hola, todos. A ver, estoy terminando de comer. Sí, casi a las 4. Hoy cierto hijo de puta me ha desequilibrado todo el horario. ¿Qué le vamos a hacer? Porfa, esto es un desgraciado. Pero bueno, no pasa nada. Me estoy planteando no hacer directo hoy porque no tengo claro qué hacer. Y aparte, pues como se me ha desequilibrado el horario, todavía hay cosas de por la mañana que no he hecho. Así que, si hago directo, ¿qué os gustaría ver? ¿GTA Roleplay? ¿Continúo con el juego de terror que hice ayer, que yo creo que está ya para terminar? ¿O Mario 64? Al final he sudado de todo lo que habéis votado. Obviamente habíais votado GTA Roleplay, pero me apetecía más hacer Mario 64 y lo he hecho y me lo he pasado
de puta madre. Así que nada, que muchas gracias. He sudado de vosotros, pero me lo he pasado genial. Estaba tranquilamente ahora, después de comer, chequeando un poco los mensajes privados que me habéis dejado a lo largo de los últimos días, viendo también cuánta gente ha caído en la troleada esta al cambio de nombre, y entre tantas cosas pues me he encontrado con que un suscriptor me ha enviado un vídeo de un señor que pertenece a la empresa de la que hablo en el último vídeo, que pertenece a Increases, que se ha visto muy ofendido por mi vídeo, y bueno, alguien le tendría que haber dicho que igual la mejor manera de defenderse no era dar toda la vergüenza ajena. Muy fan, por cierto, de cómo ha cerrado el vídeo con ese Bella Ciao tan bien utilizado, ¿eh? De puta madre. Para nada le has faltado al respeto a lo que significa esa canción, a lo que significó y a la lucha antifascista italiana, todo para defender tu mierda de estafa piramidal. Pobrecito el nene que ha bloqueado ya todos los comentarios y solo permite comentarios de gente de su propia compañía. Pobrecito. Ay, Dios santo. ¿Recordáis que el otro día, bueno, pues fue el troleíto este de Instagram de cambiar nombres, que mucha gente cayó, hasta yo caí? Pues bien, subí una captura. Esa captura es la que os dejo aquí abajo. Desde ese día, muchos de vosotros me estáis pasando capturas de vuestros amigos, de conocidos, que también han caído en el troleo, y alguna que otra, pues, la he publicado, como esa que acabáis de ver. He publicado hasta algunas que eran fake, como la de Leo Messi. Este tema me hace mucha gracia, es la que hay. Pues bien, entre todo esto, ha habido una cosa que me ha hecho aún más gracia, que os pondré en el siguiente story, y es que un tío me llamó la atención por josearle una captura. Es que ni siquiera es un meme, es una captura a un perfil que realmente existe, que lo único que ha hecho ha sido darle a dos botones y publicarlo en su Twitter. Y me dice, oye, dame promo, que esa captura es mía. Que aún me dices, he joseado un meme que ha llevado muchísimo trabajo, un fanart, ok, sí, mereces créditos, estoy totalmente de acuerdo, pero es una captura, le has dado a dos botones a la vez. La piña está fatal, tío, la piña está fatal. Che, coges tu camiseta aquí, empujas fuerte y pasa esto. Estaba vieja la camisa, estaba muy vieja la camisa. Espectacular. Buenos días. Ayer estaba jugando con mi Gandalfo hasta las 10 de la mañana, creo, 11 o algo así. Está rotísimo mi Gandalfo. Y dije, hey, vamos a crear más personajes. No, ya sé que me quité el nombre, ¿sabes? Que esto están muy solicitados. Así que tenemos a Legolasto. Legolasto. Tenemos a Gimloto. Este se parece bastante, ¿eh? Gimli era fácil. Tenemos a Frodolo. Este era complicado, ¿vale? La clásica es que el pelo es un poco así, ¿vale? Las pellas, bueno. Se parece a Frodo, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Frodoloto. Y luego tenemos Galadriela. Galadriela. Buenos días. Let's go. ¿Qué más, chavales? Lo lleváis pidiendo mucho tiempo y hoy por fin voy a empezar una nueva serie, ¿vale? En stream de Detroit Become Human,
un jugazo que salió hace un año y que tiene muchas decisiones, así que vosotros también podéis decidir cosas. Solamente la cague y me echéis la... Bueno, este es el nuevo Minecraft, Minecraft Dungeons. Lo llevo jugando desde ayer, el juego sale unos días. He jugado como 24 horas, unas 10 horas de juego más o menos, y la enganchada es bastante grande. Así que nada, voy a estar jugando ahora en directo, voy a pasarme el juego completo desde cero. Así que directamente, pues, bueno, ir a mi canal, porque se me olvidó poner desliza seguramente. Voy a poner, desliza.